now. Take a step outside and seize the day. Paraguayos Unidos, soy nuevito, así que me presento, Edgar Ayala. ¿Cómo le va? Bienvenido, nuevo. Nuevito, Jesús Maldonado Chaparro, a tus órdenes. Bienvenido a nuestra programación de Paraguayos Unidos en Argentina. Gracias por la invitación, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo al ruedo, como dirían, después de una agónica tipo virus, se llama Ramín de Bárbaro. ¿Te la haces limpio? 2 kilos, ¿eh? Y se pone ahí así, ¿no? O sea que al final lo hubo una catombe. Me vino bien. Gracias, Marito, por el dengue que no estás importando. Yo no sé si no. De Paraguay, Argentina. Gracias a Dios no fue dengue, gracias a todos los amigos que se preocuparon y gracias también por hacer el aguante en el programa anterior. Por supuesto, lo estaba viendo, espectacular, así que bienvenido a todos. Carolina. La verdad, un gusto volver al programa. Ya extrañaba ya. Y gusto ya. Rico. Sí. Ya habitué hoy. Sí, es como que. Necesito tus seguidores, ¿verdad? Sí. Ah, un reclamo a mí, metemos ahí la mitad. A ver, rubias, dice. Vamos a ver, no vos cuidas, no hay más de eso. Sí, vos, gracias por la propaganda. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Gracias por venir siempre a hacernos el aguante también en Carolina. Es una de las compañeras que siempre están, siempre está a disposición, ¿no? Para venir justamente programa, a acompañarnos. Sí, en el programa. Sí. Temas muy importantes, Arnaldo. Ante todo, también felicitar al grupo. Estos días estuvimos cumpliendo 3 años de vida institucional. Así es, Paraguayos Unidos en la Argentina se fundó, se creó o comenzó un 4 de febrero del 2017. Así que estos días estuvimos festejando. Hoy también en nuestra reunión, gracias a la compañera Elisa, que nos trajo esa riquísima torta, estuvimos disfrutando. Gracias, Elisa, por la Arrúa, gracias, sí, por la torta. Riquísimo, la verdad. Espectacular. Che, y mira qué coincidencia, no, Edgar, que hace 3 años se nacía este grupo de Paraguayos Unidos en Argentina, porque yo en ese momento no estaba aún con ustedes, después más adelante me acoplé al equipo. Pero casi a 3 años después, justo en el mes de febrero, nace todo otra vez como, ¿cómo se diría? Un tema para estar todos juntos de vuelta. Sí. Hay un tema importantísimo que debemos de estar todos los compatriotas atentos. A lo que está pasando. Y tú, ¿hubo situación de acumulabilidad? Vuelvo a reiterar mi saludo, mis congratulaciones a todos los integrantes. Perdón, Arnaldo, ya sigo contigo sobre ese tema. Es importantísimo. No, por supuesto. Que nos va a reunir a todos los paraguayos acá en la República Argentina el tema que vos estás tocando. Así que, siguiendo un poco con el saludo, gracias a cada una de esas personas que formaron, que fueron parte, siguen siendo parte de Paraguayos Unidos. Grandes fundadores tenemos en Púa que nos siguen desde la distancia, Arnaldo. Grandes referentes, la verdad. Sí, sí. Personas que la verdad valen la pena tenerlos ahí. Así que una de ellas, por ejemplo, acabo de ver, vimos a la señora Perla Doldán. Perla Doldán, que sí, en su momento fue presidente del Grupo Paraguayos Unidos en Argentina. Siempre Paraguayos Unidos tuvo como presidenta, ¿va a decir que ya presidenta o presidenta? No, presidente. Presidente. Una mujer. Siempre le dimos ese rol importante a. Siempre me gustó eso, realmente, de mi parte, siempre me gustó eso que una mujer pueda estar al mando
dando el ejemplo a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas, en ese sentido que una mujer también puede hacerlo. Por ejemplo, en la política en Paraguay, nañame eguazú la oportunidad, la cuñame. No, no, o sea, muy poco. En la región en sí, ojo que en la región hubieron mujeres muy importantes en el gobierno. Michelle Bachelet, Dilma, A Nina me menciona Seijina. La señora Fernández también. Por supuesto. Después otra presidenta en Perú. No, esas tres mujeres. Sí, también no me acuerdo, no tengo registrada también otra persona. Pero bueno, saludos cordiales a todos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos todavía en PUA. Se vienen cosas muy importantes, mi querido Arnaldo. Por supuesto que sí. Que por cierto, hoy comenzamos un año lectivo, hoy comienza el año lectivo de la comisión. Saludarle a la nueva comisión directiva de Paraguayos Unidos. Acabamos de venir de las elecciones. Actualmente sí se carga. Felicitaciones, señor vicepresidente. No, presidente. Ahora mismo. En ausencia del presidente, el vicepresidente. Electo. Acaba de ser electo Alcide González, pero está viajando a Paraguay, así entonces, que en mando. Ejerce el vicepresidente. No, ahora presidente, soy presidente. Secretario tesorera. A la pinta. Tesorera, dime la plata. Claro. Claro que sí. Ay, gusto. Ya me sé a mí. Te pone de taranca. Hablando del que pone la plata, saludarles a nuestros anunciantes, ¿no? Por supuesto. Los auspiciantes que también se sumaron más, y eso es importante. Sicho Travi, el sindicato de choferes de transporte de larga distancia, un agradecimiento especial para los amigos camioneros, siempre aportando ahí Don Luis, Ale, Alejandro Escobar, saludos a todos ellos. Óptica Mosconi 10 y Óptica 753. Los mejores anteojos hoy día, que con este calor infernal que está haciendo, Dios mío, es justo y necesario usar. Me olvidé de mis anteojos. Sí, bueno, qué macana, qué macana. Bueno, anteojos clip-on 2 en 1 polarizado y super liviano. Se encuentran en las siguientes direcciones: Pi y Margal 753 Cava y en Mosconi 10 Quilmes. Así que Quilmes está nuestra amiga Gregor. Saludos a ella. Market Outlet. Los mejores electrodomésticos en calidad y precio. Así que veo ya todo papá. Todo lo que sea línea blanca, electrodomésticos. Aire acondicionado, lavarropa, heladera, microondas. ¿Por qué le dicen secarropa? Línea blanca, anda, y después otro color más. No, no tengo bien definido de por qué le dicen a línea blanca, sinceramente. Ah. No podría responderte en este momento, pero voy a investigar y en la próxima ya te respondo. Sí, eso. Sí, es importante porque siempre es línea blanca, ya está cañido ahí. No, también en, justamente en reparación, yo estudié reparación de lavarropas, siempre nos decía también reparadores de línea blanca. Ah. Podíamos reparar heladeras, aire acondicionado, esas cosas. Exactamente, muy bien. Cristal Mía, de las más variadas modelos de aberturas, puertas, ventanas, mamparas, herrerías y vidriería en general. Trabajos en obra y a domicilio, atendido por sus propios dueños. Está Virgilio. Saludos al señor Virgilio Candia, por cierto. Jefe, hemos ido a la tarasca. ¿No? Saludo cordial a nuestro amigo Virgilio Candia. Splendor Sonido, el mejor sonido para bandas musicales, festivales, clubes, salones de fiestas. Contamos con una consola de 44 canales, retornos, luces, láser, máquinas de humo, pantalla gigante. Sonido Splendor de Sergio Pérez. Cuando anda allí, ya festejaba, ¿vas a ver? Ya fue a fiesta ahí. Divorcio. Divorcio. Pero le gusta ya mientana, ya festejamos, vea. No, me la sé, pues. No, 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 no. O sea, hasta donde festejo, no, no, no. Ahora invitamina. Después también tenemos un anunciante nuevo. Así es. De la precooperativa Ñaño Puteo. Sí. De los amigos camioneros también, sí. Al señor Alejandro Escobar, gracias por la confianza. Así que la precooperativa Ñaño Puteo, muchas gracias por el acompañamiento. Nos están viendo ya, voy a saludar a los amigos de España. Sí, perdón, que sí. Hablando justamente de la precooperativa, sí. Un saludo muy especial justamente al señor Alejandro
Escobar. Alejandro Escobar, que el día de mañana está de cumple, ¿no? Mañana está de cumple. Y bueno, es un saludo muy especial para Alejandro, de parte de Alejandra, nuestra hija, y de parte de mía, obviamente. ¿Y vos qué sos? Esposa, novia, mi amor, muy seco. Digo, es así, claro. Mi amor, feliz cumple. Estas mujeres son así, ¿viste? Qué sé, qué bárbaro. Qué bárbaro. Estamos ahí en algo. Así que un saludo muy especial para Alejandro, que mañana es su cumpleaños. Feliz cumple, querido feliz Alejandro Escobar. Esperamos regalo. Sí, sí, mango va. Bueno, nuestro amigo Héctor Ricardo Osuna, desde España. Él también tiene su programación con la querida Liz, así que dice: mi total apoyo a todos los paraguayos luchadores del mundo. Dice: gracias, mi querido. Está Natalia también ahí viendo. Pauli Acosta, Virgilio Candia, jefe, Peña Moique, Moique el efectivo. Saludos a todos los amigos seguidores del programa. Pueden entrar ya en Radio Capital a seguirnos y a vernos, y esperamos también sus preguntas correspondientes. Por supuesto que sí. A compartir. Bueno, va la tesitina, Carol. Del lujo. La tarjeta. Plata de tan importante. Importante. De Arnaldo. Lo estoy compartiendo a full acá. Sí, con todos los grupos que sea también posible. Dijiste hace rato que después de 3 años. Ah, ahí está la señora Lucy Peralta también. Saludos. Jefa, comandante. Primer cuerpo de ejército. Otra vez. Vamos a estar unidos, vamos a necesitar la unión de todos los compatriotas por este tema de seguro privado para los connacionales. ¿Guatamínale? ¿De qué te sirve a vos? Vamos a suponer, yo sea la embajada, el embajador, y bueno, yo digo, para todos los paraguayos, ahora vamos a lanzar un seguro privado covers, creo que se llama. Sí. Va a tener 3 niveles, no sé cómo se llama, se dice de otra forma. El más barato creo que está 600, 1200 y 1800. ¿De qué le sirve a la gente, al paraguayo, acá en la República Argentina? Estoy tratando de buscar la nota en específico para más o menos explicar a nuestro oyente, a nuestra audiencia, de qué trata, de lo que estamos hablando, para la gente que no está enterado. En síntesis, el consulado, perdón, la embajada, el embajador, sí, el embajador, sí, en sí, lanza un proyecto para que podamos los paraguayos, los paraguayos indocumentados, tengamos un seguro, porque así es donde dice la nota. Está exclusivamente dirigido a los paraguayos indocumentados. Por favor. Ese es el primer error. ¿Por qué motivo? O sea que nuestra propia embajada es cómplice y da por cierto que hay paraguayos indocumentados dentro del territorio argentino. Te voy a buscar exactamente. En vez de ayudar a los connacionales, claro, con su documentación, vas a Ecuador ya o facilitas a Guapea, vas a Ecuador ya vos. O ya puedes tener negocio cada eBay. Pero sí, no encuentro otra palabra que usar. Más que un negocio. Va, si puedes tener embajado, ya puedes tener ya asociada con una cooperativa para que tengamos asistencia médica los paraguayos indocumentados, porque no pueden acceder justamente. Vos lo único que tenés que hacer es tu solicitar a través de RADEC, que todos los días venimos insistiendo con eso, apoyando, asesorando para que se saquen su DNI, y viene y quieren hacer. Pero si todo el ciudadano paraguayo que viene a la República Argentina es atendido en un hospital público. Sabemos que, lógicamente, que hoy el tema de la documentación es imperante, pero si vienen de Paraguay, no tienen la posibilidad de pagar un seguro médico, pero van a venir justamente otra vez en la República Argentina y van a adquirir 3 niveles
de un seguro médico. Okay. ¿En uno, qué sentido? Va a ir donde pagáis de Paraguay. Segundo, va a ir con Paraguay, pero no mejoréis y veis el sistema de salud. Va a ir con Pepe 26 y ya por algún tipo de cooperativa para que se pueda mejorar la atención médica. Es increíble. Acá estoy abriendo el portal de relaciones, porque está en el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, sí. Es bochornoso. Vamos a ver si nos borraron. Acá dice: el embajador del Paraguay en la República Argentina, Julio César Vera Cáceres, suscribió en la sede de la delegación diplomática en la ciudad de Buenos Aires un memorándum de entendimiento, dice, con la Cooperativa de Trabajo Covers Asistencia Médica Limitada, representada por los señores Oscar Salva, Alberto Lambierto y Gustavo Federico Nicora. Ese Nicora me suena a un apellido político, ¿no? Ahí. Para promover y facilitar servicio de prestación médica a ciudadanos de orígenes paraguayos residentes en el territorio argentino. ¿Y después? ¿Para qué? O sea, estamos viniendo de un país carente de la salud pública, donde no tenemos atención, y sin embargo acá nuestra embajada, la embajada acá actúa de vendedor de seguro privado. Inclusive en el audio del embajador dice que van a contratar y adiestrar personas para vender el seguro. O sea, una embajada en un territorio extranjero vienen a trabajar para un seguro privado. Sin sentido, no tiene lógica, de donde lo mires. Porque vuelvo a repetir, el ciudadano paraguayo que viene del Paraguay ya viene corriendo de la salud pública. Llegan al territorio argentino y son atendidos. Y digo, vos vas a venir a adquirir un servicio de 600, de 800 o de 1600 pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? No. La verdad que estamos a la mitad a bolear, a pesar de que no encuentro explicación. Dice, Covers es una cooperativa regular, regularmente constituida. No sé qué quiere decir regularmente. O sea, ¿qué pesa, pesante? No tiene mucho... No, yo busqué, no voy a hablar. Yo también lo busqué. En Google, Covers Cooperativa no existe. No aparece mucho. Dice: hay una oficina, aparece un número, pero no hay mucha información. Cuyo objetivo principal es la prestación de servicio de cobertura médica integral bajo elevados estándares de calidad adecuado para la prestación. A los efectos de posibilitar la concreción del objeto presente memorándum, la Embajada del Paraguay, en la medida de sus posibilidades, dará a conocer entre los integrantes de la comunidad paraguaya de los servicios a ser prestados por Covers. O sea que este Covers, lógicamente, no tiene un sanatorio privado, no tienen un servicio de salud de ellos. O sea, otra vez se van a asociar, van a ofrecer un servicio por un privado. ¿Y después? Yo te cuento un ejemplo nada más. En el momento cuando estuve por la zona de Caseros, hay un centro médico ahí cerquita, sí, de la estación. Ahí vos pagás 200 pesos, por decirte nada más, y tenés todas las prestaciones también. O sea, podés radiografía, ecografía, y cuando es demasiado... Imagínate, yo me mandé a hacer en su momento, cuento a lo particular, este examen de laparoscopía, sí, que hoy día seguramente está saliendo 15 mil pesos, por 3.500 pesos me lo hicieron. O sea, se entiende el punto que hoy se con maná, entonces va a la discoteneta, ayuda Paraguay, y desacuciado justamente, claro, ayuda a asociar, pero tenés cooperativa, ¿ves? Aparte, ¿para qué vamos a irnos? Les vamos a hacerle propaganda. ODE, a partir de 2.000 pesos, tenés ya un servicio, y uno de los más conocidos, y te vas a meter a un servicio médico que ni siquiera sabemos, y otra vez va a ser de grandes buitres políticos paraguayos. Da yo vengo a la tema de ahí, Egar. Conmigo ya estamos hablando como si fuera que van a venir acá nuestros compatriotas de Yapota o Putata 6 meses en baño. ¿Dónde están yo? ¿Una oína? ¿Ambulancia de Maoyo? ¿Ambulancia de Maoyo? ¿Agua ópico o pagata 600 pesos a auto o yo pedá de cáncer en vagina? O sea que oxígeno de Maoyo. Exactamente. Si sí, toda la asistencia médica tiene su contrato, tiene que tener 3 meses de antigüedad y todas esas cosas burocráticas. Sí. Ah, pues ya vamos a nota. Ah, pues no como no íbamos y tengo la de disparar yo, güey. A ver. No. La verdad me parece una total tomadura absurda idea. No puede ser.
Y mira, ojo, siempre digo, trato de ser recíproco en mis opiniones, de ser neutral en mi opinión. Justamente estábamos hablando ni siquiera es un proyecto, sino una... que están llevando a cabo el tema de terminar, por ejemplo, tu colegiatura, sí, acá, sí, a través del Ministerio de Educación y Cultura, que me encantó la idea, me encanta el proyecto que están llevando. No, estaba compartiendo y entro. No, sin sentido, hermano. La verdad, repudiable desde todo punto de vista, Arnaldo. Lo que más me molesta, me fastidia, es que nuestra propia embajada, o sea, es un ente que a nosotros nos tiene que dar la mano ahora para documentar. ¿Cuántos paraguayos que no tienen documento se están preocupando en vender un seguro privado, hermano? Pero déjense de joder las pelotas, señor embajador Julio César Vera Cáceres. Lamentable lo que están queriendo hacer, y lógicamente nuestro repudio hasta profundo y rotundo. Se está redactando una nota, también un grupo ahí que se quedó ahora en el Deportivo Paraguayo, lastimosamente el centro de inmigrantes, se podría decir, sí, porque son la integración de varias organizaciones, pero en síntesis somos todos migrantes. Sí, sí. Se va a pronunciar contra este memorándum. Sí, sí, que no tiene sentido de... No, hay muchas otras, o sea, imagínate una presentada 10, 15, 20, 100 vendedores para seguro. Sí. Y nos vemos más fácil facilitar una oficina o un espacio dentro de la embajada o dentro del consulado, porque ahí en el audio dice que están hablando con los consulados en Resistencia, en La Plata y todos los otros lugares, sí, para que puedan trabajar en coordinación, digamos. Sí, sí, y no sí, es más fácil habilitar un escritorio donde pueda facilitar la documentación a nuestros compatriotas y puedan ser atendidos tranquilamente por el gobierno argentino, que gracias a Dios hasta hoy día nos facilita eso, no nos han negado las puertas, no nos han cerrado las puertas. Sí, sí, sí. Y en todo caso llegar a un acuerdo binacional, bilateral, sí, entre Argentina y Paraguay, para que en el caso de que... Yo me encantaría, por ejemplo, que una ambulancia directo suba desde el IPS y llegue acá al Garrahan, y que el gobierno paraguayo pague por ese, claro, por esas prestaciones. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Perdón que te corte. Sí. Antonio Ruiz, sí, dice que nos callemos y que le hablamos hagamos hablar a la rubia. Ah, bueno. Saludos para el amigo Tony Moreno, qué personaje. Lo saca de aquí, yo. Ya, patrón Guasón, sí, no, todavía tenemos que auspiciar su empresa. Un gran empresario, sí, vea, será año botado y cojines. Pero bueno, querés escuchar la rubia ahí, va. Bueno, le voy a pedir entonces que sea nuestro auspiciante. Claro, ahí sí está. Así ya, sí. ¿Se puede contactar conmigo para...? Directo. Esa, vamos todavía. La perdeta, Tony. Bien, bien. No, es así, la verdad. Indignado todavía, Arnaldo, Carolina, de esta situación. Me parece que un manoseo más a la colectividad paraguaya de parte de estos ineptos, de estos inútiles que tenemos como representantes, supuestos representantes, porque la verdad no son representantes. Esto tenemos que frenar. Sí. Esto tenemos que frenar. Yo invito, como siempre, insto, obligo luego a nuestros compatriotas a salir a reclamar eso, a pronunciarnos. Entonces, no es que vamos a salir a manifestarnos en la calle ni nada, pero si sale una nota, debemos de apoyar, debemos de compartir, a comentar, veñane gente fuera, pues ustedes veñan eso, a mí pesa o un oñembo joruña de regeti, ni andemos ni cotene otra cosa, a ver, deja ni ninguna cooperativa de asistencia médica, a una cooperativa de San Cristóbal, Medalla Milagrosa, o justamente el proyecto acá del amigo Alejandro, son otros temas, sí, pero sí, no un plata yeú para ellos. La verdad, sí, esto va a ser algo que se va a manejar entre ellos, pero aparte, Arnaldo... O no digo, perdón, porque siempre cada vez que se toca este tema, también salta la idea, justamente los compatriotas dicen,
¿por qué no Paraguay no puede tener un hospital? Eso ya obviamente, o sea, no es que es grande el sueño, porque de hecho se puede hacer, pero conociendo a nuestros gobernantes, ese es el problema, que no se puede, no nos deja soñar con eso. Hoy leí de varios amigos que publicaron, dice, el hospital francés, alemán, o sea, hablando de país, ¿no? Tienen todos sus hospitales, pero son países de primer mundo, hermano. O sea, la colectividad italiana acá es enorme, la francesa. Si nosotros en Paraguay no podemos construir un hospital para 1.000, 2.000 personas, imagínense qué pensamos, que nosotros los paraguayos podamos tener acá nuestro propio hospital. Sáquense en su cabeza, gente. Por favor. No vamos a tener nunca, eso es la pura realidad, porque seguimos teniendo... con el mismo gobierno que tenemos no vamos a tener. Ahora si cambiara, no, sí, podríamos llegar a tenerlo. Es muy difícil, hermano, es muy difícil. El Paraguay está corrompido de extremo, de punta al otro extremo, por todos lados. Está corrompido totalmente, por eso... pensar ahora la colectividad paraguaya en tener nuestro propio hospital me parece, no está de más, pero estamos fuera de la realidad, fuera de foco. Vuelvo a repetir, esas cosas para mí no corre acá. Estamos atrasados, son 20, 30 años de atraso tenemos a nivel salud, eso como mínimo en nuestro país. El nivel de educación que tenemos va a ser uno de los peores de la región. Hablando de eso, se lanzó los nuevos libros. Otro tema también. Dios mío, qué impresionante. Aparte, ese sí fue algo. Se hizo autobombo. En el propio libro, en el prólogo, PETA habla de que el libro, la edición esta, hace 50 años atrás, comenzaba y justo en la época que él nació. O sea, él se nombra en el prólogo del libro. O sea, son increíbles. Y los errores ortográficos que tienen el libro. ¿Cómo era que dijo? O sea, que todos somos humanos, podemos cometer errores y no, ya la mitad todo esto corregido. Que los chicos corrijan. Que sea una tarea para los chicos. Que los chicos encuentren los errores. Imagínate. ¿Y quién está enseñando a esos chicos? Y seccionaleros. A ver. Perdón a los educadores del Paraguay. Claro, que hay que me disculpen, que... hay muchísimos educadores buenos, pero actualmente la escuela pública del Paraguay están siendo manejados por seccionaleros. Mi gordo, mi camisa abierto, pay, cadena, mi onda, ahí mi profesor, pero ellos están usufructuando el sueldo del profesor y están enseñando. Tengo una vaga visión parecido al de acá, pero bueno, ya andé con la política, me van a ya tocar así. No. Pero muy parecido, justamente. Qué pucha, es terrible. Ay, estamos mal. Mal. Estamos señor mal. Productor, tenemos ahí nuestras fotitos y en algún momento podemos pasar o compartir con la gente de nuestro festejo del día de hoy. Ah, sí, sí, tenés razón. Para que vean un poco nuestro pequeño aniversario. Ahí están pasando las fotos, gracias. Y por ahí la torta. Muy rica. Trajo la compañera Elisa Rúa. Elisa, muchísimas gracias una vez más para ella. Sí, sí. Hoy fue nuestro encuentro, nuestra reunión, la primera reunión del 2020. Así es. Donde se eligieron nuevas autoridades. Así que bienvenido a todos los nuevos integrantes. Sí, son fotos, sí, son fotos de todo el encuentro de hoy. Así que se maite y entre OBTAVE y se vienen proyectos interesantes. El señor secretario va a empezar a trabajar, a redactar notas. Ahora yo soy presidente, así que ahí Alicia dice saludo al presidente, dice, pero acá está el presidente. El presidente en ejercicio. Gracias, querido, por la foto, dice, hermosa foto, la verdad. Che, hablando de noticias, vi que la vez pasada el querido Eugenio pasaba a la sección de noticias. Sí, ¿no? ¿Hoy cuántas veces? Eugenio vino a romper esquemas. Estoy leyendo, muere a los 49 años la elefanta maya. Mira vos, che. La única elefanta creo que teníamos en el zoológico. ¿Sabes por qué nunca se robó el zoológico? Porque era muy pesada. Creo que la única sobreviviente
En el zoológico, ay, no. Dios. No, ¿sabes por qué digo? Porque robaron dos papagayos la vez pasada. Del zoológico de Asunción. Que cuestan fortuna, dicen dólares. O sea, hay, no hay que ser robot. Claro. Propios de adentro, seguramente. No poder, madre. Ay, Dios. Lo que hace la, por eso digo que estamos corrompidos de punta a punta. Qué mal nos hizo estos 70 años del bipartidismo. Y seguimos, y seguimos. Qué mal también por los asuncenos que van a sufrir ahora el tema del tráfico, por el tema que están arrancando las obras del botánico. Del botánico, sí, sí. Del nuevo viaducto, sí, el corredor del botánico. No, no, el corredor bioceánico es, ¿no?, el que va por el Chaco Bolivia. Es el corredor bioceánico que comenzó hace 60 años y nunca se terminó. El domingo en el camino. Tengo el proyecto de la está moda. El camino de polvo siempre. Pero supuestamente se iba a faltar todo. Pero estamos llevando la plata. Está. Eso sí, sin ninguna está. Duda. Imagínate, ¿cómo se llama Arnaldo? El Metrobús, el Metrorrobo. El Metrorrobo. 25 millones de dólares. Se fue en el bolsillo de los muchachos y dijeron, no, es que los vecinos lo hacen, plaguean mucho, 25 millones de dólares en el bolsillo, y se fueron. Y el gobierno paraguayo no le denunció a la empresa. Todo uno te plaguea, se lo te plaguea, se hace lo peor, güey. Todo una locura eso es. ¿Eh? Qué barro, qué barro. A pesar ya seguí. Qué y no hicimos nada. Y no. Somos, seguimos, veamos el peor error, seguimos siendo cómplices. Sí. Porque no hicimos absolutamente nada. Nos quejamos roban a través de las redes sociales. Es que ahí estamos toditos. Lo único que nos queda acá estando lejos acá, de eso. Acá sí, pero ¿verdad? Estando allá también. Mira otro tema, Arnaldo. Ninguna acción por el lago de Ipacaraí. Tenemos uno de los mejores lagos. Bueno, nombre. Claro. Geográficamente está el lago. El agua es verde, lleno de algas. Está podrida el agua, no es apto para bañarse. No. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el lago? De extensión, ¿qué tiene? 10 kilómetros. Y no pueden tratar un lago, hermano. ¿Por qué no traemos expertos de otros países para tratar ese hermoso lago de Ipacaraí? Es que ni siquiera hace falta expertos, porque nosotros tenemos especialistas, tenemos profesionales muy buenos. Y antes, como muchas veces pues en nuestro país tenemos ingenieros, doctores, cirujanos, especialistas muy buenos. Es que justamente no se les da la oportunidad nada más, y tienen que salir a otros países a buscar justamente mejores oportunidades. Sí. Imagínate, por nombrar nomás, ¿no? Obviamente que el apellido lo dice todo también, que no lo tengo ahora en mente. Esta piloto que ahora va a trabajar para en algún país árabe. Mm. No, no tengo bien en claro. Pero es una paraguaya. Yo pensé que era nada más nacido, nada más, que el padre, algún tipo de canciller o algo, vino en el país y tuvo su hijo. No, no, es de familia paraguaya. Sí, sí, sí. Tiene trayectoria en el país. Se va a una de las aerolíneas más reconocidas. Exactamente. Sí, sí. No me acuerdo el nombre. Imagínate. O sea, tenemos tenemos médicos, cirujanos recibidos en Cuba. Sí, sí. Pero tenemos, justamente la vez pasada estábamos tratando el tema de los pilotos, sin ganas de merecer, obviamente, a los pilotos argentinos que se fueron a hacer una demostración en la costanera de Asunción. Yo salí y dije, Paraguay tiene uno de los mejores pilotos, no solamente que tienen práctica en Asunción, en Paraguay, sino que fueron dedicados en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Avión comercial. Los pilotos también, te lo digo porque, hermano, yo soy de la Fuerza Aérea. Bueno, pero estamos en la Fuerza Aérea. ¿Por qué conozco estas partes internas? Porque yo estaba en el centro de comunicaciones. Por mí, o sea, por nosotros en su momento. Después, justo cuando en el año que yo me di de baja, cuando me di de baja, obviamente, cuando salí, cambió ese sistema. Antes los soldados elegían por su nivel de educación, digamos, sí, y estaba en el centro informático. Después cambiaron y quedaron ya suboficiales. Sí. Ya no eran más soldaditos. Pero hasta ese momento éramos nosotros los soldados rasos. Y pasaba, ¿sabes las notas que pasaban por nuestras manos?
notas, por decirte, de presidentes entre Brasil, entre Chile. Hay una excelente relación entre las fuerzas aéreas, entre Brasil y Chile, increíblemente. O sea, en ese momento así era. Al mando en su momento era el general Kramer, que después tuvo también mucha trascendencia política, porque en un momento creo que se candidató también por sí. Eso hablando un poquito de todo nada más. Hablando de eso de piloto, anteayer falleció un piloto, un oficial, no me acuerdo el nombre, Benítez creo, estaban haciendo adiestramiento de la Marina, un buzo. Sí, sí. Falleció justamente Manuel Adúl. Porque se iban tirando del helicóptero, ¿verdad? Y este era uno de los instructores. Era uno de los instructores, sí, sí. Cayeron dos, o sea, dos. Por ahí habrá caído mal o algo. La verdad no puedo opinar mucho porque lo vi de arriba. Se encontró su cuerpo. Se encontró el cuerpo. Sí. Ah, qué bueno. Y era instructor encima. Y ya que entramos en este tema de los pilotos también, se cumplen... A ver, yo estuve en el 97... en la colina ya en el cuartel. ¿Te acuerdas cuando cayó el avión comercial colombiano? Ah. Que le hicieron una broma y mató a más de 15, 20 personas en Luque. El Luque al costado que detrás de la Expo. Sí, hace poco fue muy vergonzoso. Antes de ayer. Sí, hace poco. Fue el aniversario. La peor tragedia aeronáutica del Paraguay. Que muchos hasta hoy día están luchando todavía por cobrar algunos centavitos que se merecen. Ahí murieron familias enteras, familia completa, fallecieron. Sí. Lamentablemente. Acá encontré, Arnaldo, cuánto. Dice: textos con errores costaron 2.135 millones al Ministerio de Educación, al MEC. O sea que son 337 mil dólares. Qué lindo. Y yo digo. Supuestamente hablan de boicot también. ¿Hay como imagínate imprenta o ya puede editor o editar? No, se hace. O el ministro. Se hace cargo el ministerio. O sea, el pueblo. Nosotros. Adentro. Acá, otra vez. Agüita y sale el otro lado. ¿Qué haríamos nosotros, los comunes? Porque lógicamente los textos que yo quiero que se impriman, yo envío a través de un archivo. ¿Y la imprenta qué hace? Baja tal cual están los textos, ¿verdad? Pero claro, no es función de la imprenta revisar el... Supongamos que el responsable sea el MEC. Bueno, se manda a cambiar todo, son 337 mil dólares, chau, que se tiren todos esos libros, pero no, ellos van a utilizar el libro. Se va a utilizar con una salvedad, se va a escribir ahí donde está el error. Es increíble cómo nos manejamos. Estamos, por eso te digo que estamos atrasados como 70 años. 30 no me hará hace rato. Ah, déjame dar un saludo muy especial a este nuevo amigo que estamos conociendo, Edgar. Luis Andrés Villanueva. Es un misionero que está en África. ¿El Tongo puede ser? Togo. Togo. Ah, Togo. Sí. Que Luis próximo, Andrés Villanueva. El próximo sábado vamos a estar hablando de eso. El próximo sábado vamos a estar con él hablando un poco de su misión que realiza en África. Sí, saludo sí. Muy especial es compañero de Alicia, ¿no? Sí, sí. No, era el profesor, De Alicia. De Alicia. Sí. Así es. Villa Afgan, cerca de la frontera con Benín, dice República de Togo, África. Sí, sí. Saludo muy especial Andrés. Para Hamburgo, sí. Parece que sí, ¿verdad? Me comentaba así, me dice, que a los blancos se le ve de una forma como para salir del país, como un potencial candidato al hombre blanco. Ellos piensan que se les va a sacar, se va y se ponen a... Tipo un dejo, Europa, ves a enmendar a un yankee, a mi cuñado, a la mayoría de cosas. O España, o enmendado a mis españoles. Le chalo. Unión de Paisana Joa, España, abeja. Saluda a todos los seguidores de España, por cierto. Ay, por Dios santo. Estamos de todo en la viña del Señor, será. Che, Edgar, pero nada, no, nos fuimos un poquito, ¿viste? Este tema es muy interesante. Ya a pesar de pelota de ping-pong, se me va. Sí. Volviendo a este tema de la embajada.
Va, ella niña recomienda la niña de paisano fuera de ella. Damos alguna opinión al. Es que si a me hace la opinión, de que venimos hoy para la pues no está bien. Sobre. Porque me parece absurdo este tema. Sobre el servicio de salud, ¿no? Fuera de lugar. Según el te diga, hagan la. O una niña de paisano, niña de paraguayita, obviamente, ojo que esto es un memorándum. O sea, no, todavía no está definido. Y para eso nosotros debemos de manifestarnos y frenar esto. Bueno, si vos me preguntás qué pienso, Arnaldo, Carolina, una tomadura de pelo, nuestra embajada y nuestro embajador ve como un potencial negocio con estas tres personas. Como que ñande oñande sumiso mi ñande tabu mi angas y vaya ya pota, allá vende yo que tengo seguro privado. Y cuello entero doy potata gina porque barato y ellos ya están calculando 1 millón de paraguayos a 600 pesos entre 1200. Vos haciendo mal el cálculo gina por 1 millón de paraguayos y piensan que todavía nos chupamos el dedo acá, ¿verdad? Pero están equivocados, señor. Señores de la embajada, señor Julio César, no me acuerdo. Vera Cáceres. Vera Cáceres. Si Dios quiere, Paraguayos Unidos también va a presentar la nota en su embajada contra este seguro privado que no tiene nombre, que no tiene sentido para el ciudadano paraguayo. Nosotros los que estamos viviendo acá en la República Argentina no necesitamos ningún seguro médico. El ciudadano paraguayo en la República Argentina necesita que su embajada y su consulado le ayude a obtener, a facilitar el servicio con migraciones, cédula de identidad, DNI. Nosotros no precisamos de seguro médico para nadie. Imagínate, por ejemplo, Edgar, nuestro consulado ni la embajada no puede hacer algún tipo de oficina para que nos faciliten acá el certificado de nacimiento. Sí. Ñandeupea, por nuestros medios tenemos que buscar en Paraguay, pero jacuera así o validata Ñande Ape. Vamos un miamba, ando ya por acá y facilitamos la documentación para la gente que tiene chicos o para los menores de edad, porque acá la oficina de migraciones te solicita el certificado de nacimiento para hacerte el DNI. Sí. Un miembro, por ejemplo, recuerdo Japón, Acuri. Asistencia médica. Ellos, a ver, los políticos siempre ven el negocio como algo prioritario para ellos. Para, ¿no?, ellos. Entonces vieron que en esto va a haber plata y está encabezando exclusivamente nuestro embajador. Entonces, pero la OJ y ya no yuruje, esta que ñande y cotenja, no, que la ñande gente, escuela guamo estendro, escuela trabajo, o cotenja, jabete, o una obra social prepaga, etcétera, etcétera, y no van a querer enchufar. Pero no, para eso, gracias a Dios, hay personas que están despiertas, que ahora están reunidos redactando una nota de repudio a ese invento que quieren hacer acá de ponernos un seguro privado, ¿verdad? Que está fuera de contexto, fuera de lugar, Arnaldo. Totalmente. Sí. A ver, en el Facebook, ¿quién está? María Cayetana, Alicia, Lina, Susi Godoy, Mariana Fernández, creo que está por Paraguay disfrutando también. Sí, así es. Clotilde Portillo, Juan Pérez. Saludos ahí, Rubencito también se sumó. ¿O manejas a Facebook? Dice Héctor Osuna, línea blanca son marcas no conocidas. Ah, no sabía eso. Eso es importante también. No sabía. Bueno. Mira vos. Bien, bien. No, dice ahí el productor. Productor. Sí, bueno, sí. Dale. Dale, gracias, productor. Para nuestra audiencia, ahora nuestra programación se extiende a 2 horas. Tenemos dos secciones.
Los invitamos a seguir viéndonos para el horario de 18 a 19 horas. El día de hoy vamos a tener a la señora Isabel Coronel, que es la directora del Centro de Ballet Emiliano R. Fernández. Así que ya estarán por llegar. En la segunda parte lo vamos a tener a ellos. Y también, lamentablemente, se nos encimó, ¿no? Otra invitada, que es la amiga Lucía Chamorro, que nos va a tratar un poquito del tema de la violencia de género también. Así que la segunda parte va a estar interesantísima. Gente, ni que ore de Yati, es que es cargada. Evidente que la mega caña me suena a seguir orendide. Sí, sí, va a cierto ahí. La señora del Emiliano R. Fernández me dijeron que es un club también. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama esta zona? Centro social, tengo entendido. Centro cultural también, sí. Sí, sí, sí. La señora es la que nos acompañó también con Baltasar en su momento, tu persona. Así es. A Pilar. Así ella se fue con su esposo y su familia y fue a repartir en su propio vehículo. Y creo que Baltasar es el presidente o vicepresidente de Emiliano R. Fernández, sí, de esos centros deportivos, de centro social. Ahora le vamos a hacer todas las consultas. Sí, sí. Pero los invitamos a la audiencia a seguirnos. Así es. Hablando de seguirnos, Arnaldo, estaba viendo esto. Dice que no tiene que hablar de fútbol allá, pues ya ni es este. De un de fútbol y de TV. Esa pregunta tenía. Peco 11 de obras, Ataina. Un mío vendía a Río Locuera. A Nina, pesadiza. Ya le vieron comprando en el stock. Al muchacho, pues él supuestamente viene en su avión privado. Pues yo misma estoy, ¿verdad? Andera. ¿Cómo se llama el jugador este que no entra a Olimpia? No sé, pero. A ver, dice acá. Ah, mira qué importante. La diferencia entre línea blanca, gris y marrón son muy claras, dice. La primera, como hemos dicho, es la referente a limpieza y cocina. La gris hace referencia a todo lo relativo a sonido, visión, como televisores, equipos de música, reproductores de DVD. Mira, mando a distancia, radio o grabadora, dice. La línea marrón la constituyen aquellos productos relacionados con la informática y las telecomunicaciones, como teléfonos móviles, monitores, teclados, decodificadores, cámaras de fotos y videos, impresoras. Mira, oh, espectacular. Muchísimas gracias a nuestro productor. Atento, cada día más de bien nuestro productor. Sí, sí. A ver si le pedimos una polquita, señor productor, antes de que termine nuestra programación. Puede, por favor, inspírese, por favor. Hace mucho no le llamamos más a Chipa, así es. Por cierto. Siempre Fernando amante de la chipa paraguaya. Sí. Hablando de. Volviendo un poco, Arnaldo, al tema de. Del consulado. Pero esto me viene un poco al consulado. En el consulado de San Justo, una señora me llamó estos días preocupada. Es como que volvió un poco tipo sección ayer. No hay una atención rápida, no están expidiendo turnos, es como que le están atendiendo a los amigos y no se le da prioridad a la gente que realmente necesita, van personas con enfermedad, así que un llamado de atención un poco a la gente del consulado de San Justo. Fue una señora con dos hijos a esperar prácticamente mediodía y no fue atendida. Me llamó, no tengo el nombre acá de la señora, pero me llamó preocupada. Me dijo, por favor, hagan algo, porque esto está pasando en el consulado de San Justo. Mira, yo lo que veo y me voy dando cuenta es que nuestros consulados no están estandarizados. Que cada uno maneja su oficina. Vamos a decir a su antojo, pero sí. Como se le parece. Sí, 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 sí. Yo pensé que estaba estandarizado las atenciones. Algunos ni atender con turno, otros ni atender por internet, otros ni atender de acuerdo a cómo llega, otros ni atender por amiguismo. Diga estudio pues esa gente. A todos tiene que recibir las mismas atenciones. Sí, sí. Me parece injusto eso. O sea, vos, por ejemplo, para sacar la cédula o el certificado de antecedente, recurrís a la página del consulado, sacás turno.
Pero dice que en el de San Justo, los viernes, dejó las 4 de la mañana, ni presentaba, ni me decía el número. Ni que estoy doña unificando, uñale. Es muy difícil, ¿no? Me parece extraño porque la señora, la cónsul general, tiene muy buena predisposición. La verdad, la vez pasada vi que estuvo recorriendo justamente la Villa 31. No me acuerdo otro lugar que también estuvo visitando. Estuvo por la 1114, por sí. Todos lados. Me parece genial que conozca el... ¿cómo se diría? ¿Cómo viven nuestros compatriotas? Lo que pasa es que hay una pelea también interna ahí entre la cónsul general, como que ella no se le debe a ningún político y los otros cónsules están puestos claro, a ella. Ella es de carrera, tengo ella es de carrera, entonces por ahí también viene la mano. Acá me está ayudando, saludos, dice Aldo Darío Galeano de San Isidro, Buenos Aires. Sergio Clerc, presente y muy atento a la programación, nuestro amigo Sergio. Saludos para él. Su cumpleaños fue el fin de semana pasado. Adebayor, dice. Sí, nos invitó a todos. Adebayor se llama, dice. Creo que estaba vendiendo por acá Anteojo y compañía por 11. Ahora creo que va. Para eso sí están todos. Bien, vamos todavía. Creo que le llevan como refuerzo. No, gran trabajo de Trovato. Eso es marketing. ¿Qué pasó acá en Boca? Boca trajo a un tipo que ya... Y vamos a terminar hablando de fútbol, ¿será? No, digo el marketing. Qué importante es el marketing. Alberto, amigo Alberto On, otro cerrista ahí. Alberto Miranda, otro amigo cerrista también. Sí. Saludo para todos ellos, por cierto. Alberto, no te olvides de mi amigo. Nos estamos olvidando de los guaireños. Ayer, por primera vez, ganó 2-0 después de... Creo que la primera en la historia, están en primera división ayer, su cancha, hermosa cancha, la del, ¿cómo se llama? El Deportivo Guaireño, ¿no? Algo así. Liga Guaireña. Algo así. Pero qué hermosa cancha en el interior. Evita el partido, pero no. 2-0 le ganó a Sol de América. Bueno, saludo a la guaireña del grupo, entonces. Oibio. Sí, Juanita. Juana. Virgilio también. Ah, Virgilio también, por supuesto. Guaire Virgilio. Sí, sí. Con la zona del repago. La verdad que sí. No, hay que colocar y cambiar su ventana. O colocar de ventana como puerta, a puerta como ventana. Légale, ¿eh? Pues a Opigo inventé que le digo puerta a ventana. Ahora claro. Pillamos yo. La gente de la que está en el tema de la abertura son así. Joita Virgilio. No, la verdad, no, volviendo un poco a lo que era Olimpia, me parece que jerarquiza un poco el fútbol. No necesariamente jerarquiza, pero nosotros necesitamos, por eso siempre quisimos que José Luis Chilaver se meta en el fútbol paraguayo. ¿Por qué razón Arnaldo y Carolina? Porque al tipo le conocen por todos lados. Claro. La selección paraguaya le conocen gracias a él. Él se fue y se peleó con medio mundo por sus compañeros, entonces... a nivel marketing lo que está haciendo Marcos Trovato en Olimpia es espectacular porque trae un tipo que va a llevar mucha gente en la cancha. Apea pues la visión del capitalista, no gustaría alguno, ¿no? Tienen otra visión del negocio, ¿no? O sea, ellos más allá del fútbol ya miran en la parte del negocio, van a ganar más adeptos, para la sociedad del Club Olimpia creo que tienen un poco más de 8.000 socios al día, que la verdad en el fútbol paraguayo es bastante. No, y somos la mitad menos uno. Sí. Hermoso. Pues digo que las Ayebos son la mitad más uno, y bueno, oíme. ¿Ah, sí? No me digas. Creo que ya estamos llegando a la culminación de nuestra primera parte. Ahí el... Señor productor, ¿tenemos nuestro videito? ¿Hay video? Sí. Ah. ¿Sí o no? No. Creo que no. No. No, ese vamos a pasarlo para la segunda. Para la segunda vamos a pasar todo eso. Ah, mirale, sí. Acá hablando de deporte. Castigan a Díaz de Vivar, dice. Guaraní y Olimpia se enfrentarían hoy a las 20:15 en el estadio Rogelio Olivieres. Todo estaba definido hasta que la APF anunció un cambio en la designación. O sea que sacaron el jugador número 12. Cambiaron. Díaz de Vivar, pues el lateral derecho de Olimpia. Lógico, usa la camiseta del árbitro, pero el lateral le cambiaron. Ay, Dios mío. Y bueno, esto es lo que tenemos que soportar. Acá trabajar está. Con la gente. Emmanuel Adebayor.
jugará en Olimpia y volvería a encontrarse con, fue compañero de Roque Santa Cruz en el Manchester City. Ah, mira. Dice que es muy amigo. Tiene como 110 kilos el tipo. Pero hay cuidado. Vuelvo a repetir, para marketing es muy bueno. Hoy estaba leyendo, esto es fuera de joda, pagar una fortuna por un tipo para pasearse en Paraguay es mucha plata, ¿no? ¿Con la remera de Olimpia? Sí, sí, sí. ¿Y bueno? ¿Europeas más o pagata? Y le, sale el arca del club. Muy bien. ¿Y quién paga? ¿Quién pone la plata ahí? No, socio. ¿Privado, eh? Sí, es un club privado. Ahora es plata la bonita, hombre. perdón, se me viene en la mente ahora, ya casi cerrando ya. A la gente del Club Olimpia, hago la invitación especial en el caso de que quieran venir a nuestro programa a explayarse, a comentar un poquito sobre el trabajo que van realizando. Sean todos bienvenidos. Tanto así también para los amigos del Club Cerro Porteño. Sí, porque sí, sí. Recibí un mensajito, mirá, nos gustaría que nos invitaran al programa, me dijo. Bienvenido a todos. Bienvenido. Así que nada, señores, son bienvenidos cuando gusten. No. Creo que en cada programación venimos repitiendo lo mismo. Están todos invitados a traer un tema de lo que quieran hablar y lo debatimos acá, sin ningún inconveniente. Esto fuera de broma, Carolina, Arnaldo, Velo, el fútbol, yo soy cero fanatismo en el fútbol, antes era muy fanático, hoy día la verdad el fútbol me pasa, hoy veo tenis, veo otra cosa menos el fútbol, porque hoy el fútbol es negocio, es pura plata, así que el fanatismo hay que dejar de lado, yo solamente para reírme un poco por Arnaldo, y los amigos. Hago el chiste, pero la verdad el fútbol hoy es un negocio donde el fanatismo tengo que dejar de lado y es nada más eso. Bueno, despedimos nuestro primer bloque. Muchas gracias, querida compañera, bienvenida a este año lectivo. Un gusto haber compartido con ustedes, así que seguramente muy pronto nos estaremos viendo. Acordate que se fue el presidente, soy el presidente de ejercicio, sí. Tengo poderes. Señor presidente. Señor presidente. Y el señor secretario. Bueno, los invito en el segundo bloque de nuestra programación, que va a estar muy interesante, con la gente del ballet Emiliano R. Fernández, que nos va a contar todo lo que fue el festival en Coquín, y vamos a ver un par de videos muy interesantes también de una de las culturas que llevamos muy fuerte, que es la danza paraguaya. Gracias, jefa. Gracias, señora tesorera. De nada. Señor presidente. En ejercicio. En ejercicio. Chao, chao, chao. Chao. Los esperamos.